El primer marqués de Comillas, como buen indiano, quería rematar su labor en la villa con la construcción de un colegio de segunda enseñanza regentado por la Compañía de Jesús. Pero estos le proponen construir un seminario para la formación de sacerdotes. Tras su muerte, su hijo Claudio aporta al proyecto 200.000 duros y me encarga en 1883 el diseño de este edificio. Conté con la inestimable ayuda de Cristóbal Cascante, quien estuvo siempre a pie de obra, luchando contra los acontecimientos adversos de orden constructivo y logístico que acaecían por doquier. ¿Quién sabe si tanta desfortuna aceleró su temprana muerte en 1889, un año antes de ser acabada la obra? El Seminario Mayor se alza en una bella colina desde donde se ve por un lado el mar y por otro los picos de Europa. La ubicación del grandioso conjunto no fue casual, ya que el marqués quiso situarlo enfrente de su palacio de Sobrellano. En la construcción del edificio podemos diferenciar dos fases. La primera corresponde al exterior. En ella interviene Martorell, quien lo organiza en torno a dos patios. Uno mayor, al este, que incluye en su centro un gran templete de ladrillo, bajo el que se halla el aljibe, y otro menor al oeste, separados ambos por una iglesia, conocida como capilla pública. En las fachadas se alternó el ladrillo con la mampostería, en un estilo que podríamos considerar de neogótico mudéjar. En 1889 comienza la segunda fase, cuando se encargan los remates y detalles ornamentales del arquitecto Luis Domenech y Montaner, quien para su proyecto contó con excelentes artistas de la época. La puerta de bronce de la entrada, conocida como Puerta de las Virtudes, representa las siete virtudes femeninas y a sus pies los siete pecados capitales caracterizados por animales. Fue modelada en yeso y fundida en el taller Campins. La puerta nos abre un mundo imaginario lleno de figuras simbólicas e inscripciones. El vestíbulo se reviste de esgrafiados y pinturas con símbolos jesuitas, arquerías de las que parecen escaparse las figuras. La escalera, llena de lujo, simbolismo y luz, se cubre con un espectacular artesonado de madera que simula la quilla invertida de un barco, de la que se desprenden figuras zoomorfas diseñadas por Arnau. Y el paraninfo, gran espacio cuadrado con paredes pintadas que imitan sillares con decoración vegetal. A media altura se encuentra una galería abalaustrada de madera, sobre la que se desarrolla un gran friso, pintado sobre lienzo, por Eduard Llorens Masdeu. En la actualidad, el edificio del Seminario Mayor es la sede de la Fundación Comillas y del Centro Universitario TS Comillas, Centro Internacional de Estudios Superiores del Español, cuya misión es la de promover el avance en el conocimiento y extensión de la lengua y la cultura hispánica. Existe un programa de visitas guiadas durante todo el año que permiten conocer las joyas arquitectónicas y artísticas que alberga en su interior.